Let me read the scripture as you are standing and then you may be seated. Déjeme leer la escritura en lo que ustedes quedan de pie y luego pueden sentarse. In Mark 1.4, and I'm reading from the New Living Translation, dice en Marcos 1, versículo 4, y leo desde la nueva traducción viviente, it says, dice, This messenger was John the Baptist. He was in the wilderness and preached that people should be baptized to show that they had repented De sus sins and turn to God to be forgiven. Marcos 1:4 dice, ese mensajero era Juan el Bautista, estaba en el desierto y predicaba que la gente debía ser bautizada para demostrar que se había arrepentido de sus pecados y vuelto a Dios para ser perdonada. You may be seated. Puede ser sentarse. What a savior, que salvador. Today it is the day of the public declaration of Joanna and Glenda, the day of baptism. Hoy es el día de la declaración pública de su fe de Joana y de Glenda. And the topic, obviously, is about baptism. Y el tema es, obviamente, acerca del bautismo. When Jesus was on earth, cuando Jesús estaba en la tierra, he did many miracles. Él hizo muchos milagros. What is a miracle? ¿Qué es un milagro? To be able to do something that goes against the law of nature. Un milagro es hacer algo que va en contra de la ley de la naturaleza. God himself when he did the creation, he set boundaries. Dios mismo cuando hizo la creación, él puso límites what we call those limits the law of nature esos límites nosotros le llamamos la ley de la naturaleza but when god intervenes those laws don't apply to him pero cuando dios interviene esas leyes no aplican a él so he was doing many miracles as he was on earth así que él hacía muchos milagros mientras se encontraba en la tierra and one of them that triggers the pharisees to send to kill him Was that he gave sight to a blind man from his sin his was born. Él le dio la vista a un ciego de nacimiento, y esto fue lo que hizo que los religiosos de su época lo enviaran a matar. He gave sight to the blind. Él le dio vista al ciego. So the same thing happens to us once without Christ. We were blind in sin. Lo mismo nos pasa a nosotros sin Cristo, estuvimos en pecados y ciego. We were blind, estábamos ciegos. But one day Jesus Christ came to us and he opened our eyes so we can have the understanding that God is there. Amen. Yeah. Pero Dios mismo vino en la persona de Jesucristo y nos abrió los ojos para que podamos tener el entendimiento que ahí está Dios. From that time on, we start believing that Jesus Christ is God And that God is real. Desde ese momento comenzamos a creer que Dios está ahí y que Jesucristo es real. Jesucristo nos liberó. Jesus Christ set us free. ¡Aleluya! And that's the first step. Y ese es la primera, el primer paso. So today is a day to talk about baptism. Hoy es un día para hablar de bautismo. But baptism is a public declaration of your faith in Jesus Christ. Pero el bautismo es una declaración pública de tu fe en el Señor Jesucristo. Others before Christ did baptism as well. Algunos antes de Cristo hacían bautizos también. Those that were not even close to God. Aquellos que ni siquiera estaban cerca de Dios. Because when someone baptizes, porque cuando alguien se bautiza, it is publicly saying, I am aligning my life with that line of thought that you are bringing. Cuando alguien se bautiza está diciendo yo alineo mi vida a tu línea de pensamiento. So many people through history were baptizing into their philosophies. Así que muchos en la a través de la historia bautizaban en sus filosofías. So here comes John, así que aquí viene Juan. With a with a message completely different to the religious people of this of his time. Aquí viene Juan con un mensaje completamente diferente a la gente religiosa de su tiempo and his baptism was because of repentance was needed su bautizo era porque el arrepentimiento era necesario repent arrepiéntete. repent of your sins arrepiéntete de tus pecados that was his message so one day jesus comes to him he recognized that that was the one sent by god juan reconoce que ese era el enviado de dios john said to him juan le dice a él I should be the one be baptized by you. Juan le dice, yo debería ser el que debería ser bautizado por ti. But Jesus replied to him, pero Jesús le respondió, let's make justice, let's do this the righteous way. Hagamos esto de la manera correcta. Justamente. What God demands, lo que Dios demanda. So Jesus is baptized by John. Así que Jesús es bautizado por Juan. Meaning or publicly declaring, significando o Públicamente declarando, that's the message that I'm aligning with. Ese es el mensaje con el que me estoy alineando. Repent of your sins. Arrepiéntete de tus pecados. Heaven was open and the Holy Spirit came in the form of a dove. El cielo se abrió y bajó el Espíritu Santo en forma de paloma. And there we can see the Trinity, Father, Son, and Holy Spirit. Y ahí podemos ver la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. And from there Jesus Christ started making many miracles and signs. Y desde ahí Jesucristo comenzó a hacer muchos milagros y señales. Preaching the kingdom, predicando el reino. Forgiving sins, healing the sick, setting the captives free. Perdonando pecados, sanando al enfermo, aleluya y libertando al cautivo. That's the message of the kingdom, ese es el mensaje del reino. Jesus Christ died at the cross. Jesucristo murió en la cruz. For the forgiveness of our sins, for el perdón de nuestros pecados, and on the third day he resurrected to life. Y al tercer día resucitó para vida. So he reigns in front of the presence of the Father. Así que él reina en delante de la presencia del Padre. That's the gospel. That's the good news. Ese es el evangelio. Esas son las buenas noticias. If you believe in your heart this good news and you declare with your mouth that Jesus Christ is the Lord, then you are safe. For the glory of the father. Aleluya. Si usted cree este mensaje en su corazón y lo declara con su boca, entonces usted es salvo para la gloria de Dios Padre. Despite all that, we have an enemy. A pesar de todo eso nosotros tenemos un enemigo. And that enemy wants us to be captive in a life of sin. Y ese enemigo quiere mantenernos cautivos en una vida de pecado. So, baptism is a declaration of someone that has been set free. Así que el bautismo es una declaración de alguien que ha sido liberado. Someone that can walk in freedom. Alguien que puede caminar en libertad. Someone that sin has no hold on them. Alguien ya que el pecado no tiene lugar sobre ellos. Even though we still are sinners, but we are justified because of the blood of Christ. A pesar de que somos pecadores, nosotros somos justificados por la sangre de Jesús. So when we go to be outside in a couple of minutes, así que cuando salgamos en unos minutos a estar ahí afuera, what we are going to be doing is a public declaration of freedom. Lo que vamos a estar haciendo es una declaración pública de libertad. On Independence Day weekend. En el día de la independencia, en el fin de semana del día de la independencia. What about it? Praise Jesus, alabado sea el Señor. Christ Jesus, ¿what would have been of us without Him? Jesucristo, ¿qué habrá sido de nosotros sin él? Because I'm not perfect, and so far I think you are not either. <laughs> Porque yo no soy perfecto y hasta ahora pienso que tú tampoco lo eres. None of us are. Ninguno de los otros somos. So because that lack of perfection for us it is impossible to come before God and say here I am without being killed by his holiness. Nosotros no podemos venir por nuestra propia cuenta y decirle a Dios, aquí estoy, sin que la santidad de Dios nos mate. He is the most holy. Él es el más santo. He is holy, holy, holy. Él es el santo, santo, santo. So, in order for someone to be in the presence of God, that being has to be a holy one. Para que alguien pueda estar en la presencia de Dios, ese ser necesita ser alguien santo. And for us human beings, y para nosotros seres humanos, what is a saint? Que es un santo. Someone that God has in His sovereign set apart for Himself. Alguien que Dios en su soberanía ha apartado para sí mismo. I was not able to gain salvation by my own ways. Yo no fui capaz de ganarme la salvación por mis propios méritos. None of you are able to gain salvation by your own merits. Ninguno de ustedes son capaces de ganarse la salvación por sus propios méritos. Therefore, we need to present a perfect sacrifice before the Father. Por eso necesitamos presentar un sacrificio perfecto delante del Padre. But Jesus Christ the son of God took care of that part as well. Pero Jesucristo el hijo de Dios tomó esa parte también. He lived on earth just like us. Él vivió en la tierra justo como nosotros. But without sin, pero sin pecado. He lived the perfect life. Él vivió la vida perfecta. But even though that he lived that way, God made him sin so he can pay for our sins. Pero a pesar de que él vivió de una forma perfecta, Dios lo hizo pecado para que por medio de su sangre nosotros podamos pagar nuestros pecados. Now that Jesus Christ has done the work, the work is complete. Ahora que Jesús ha hecho la obra, la obra está completa. There's nothing more that we need to add to that sacrifice. No hay nada más que necesitamos agregarle a ese sacrificio. Just to come to the presence of God the Father in the name of Jesus solamente venir a la presencia de Dios el Padre en el nombre de Jesús not to be killed para no ser matado In the past in the days of the Old Testament when they have to go into a tabernacle and present an offering en el pasado cuando ellos tenían que ir al tabernáculo y presentar una ofrenda they have to prepare themselves for a whole year ellos tenían que prepararse por todo un año and they have to enter with robes and bells. Y ellos tenían que entrar con con cuerdas y campanas. And if you hear hear the bell, that means that that person fell flat in the presence of God. Si se escuchaban las campanas quería decir que esa persona cayó muerta en la presencia de Dios. The priest that was supposed to bring the sacrifice of the whole people was not in holiness. Ese sacerdote que venía a presentar los sacrificios de todo el cuerpo del todo el pueblo no se encontraba en santidad. Therefore that person fell flat killed in the presence of the holy one. Por eso esa persona caía muerta delante de la presencia del santo. Now Jesus Christ did not enter to a tabernacle made made out of uh, hands, uh, man's hands. Ahora Jesucristo entró al tabernáculo que no está hecho de manos de hombre. And because it is established that men have to die once and then the judgment Because he lives, those who are in Christ Jesus will live forever. Hallelujah. Amen. Como está establecido para los hombres que el hombre muera una vez y después el juicio, como Cristo vive para siempre, entonces nosotros vamos a vivir para siempre con él. Aleluya. That's the good news that we have. Esa es la buena noticia que tenemos. In the old testament, en el antiguo testamento, Exodus 14. Éxodo 14. Moses By the power of God, delivered the Hebrew people. Moisés, por el poder de Dios, saca del cautiverio a los hebreos. Moses is an illustration of the one that was yet to come at that time. Moisés es una ilustración es una ilustración de aquel que había de venir en aquel momento. Moses was a representation of Jesus Christ. Moisés era una representación de Jesucristo. Moses, through all the signs and miracles that he did, he set the Hebrew people free. Moisés, a través de las señales y milagros que hace, puede lograr liberar al pueblo hebreo. Now they are free. Ahora ellos están libres. But there's an enemy, Pharaoh. Pero hay un enemigo, el faraón. Pharaoh came after the Hebrew people. Faraón vino atrás de las personas hebreas. And when we are in Christ Jesus, when we come to Christ, y cuando estamos en Cristo Jesús, cuando venimos a Jesús, the enemy does the same. El enemigo hace lo mismo. Today we are celebrating baptism. Hoy estamos celebrando el bautismo. But baptism doesn't mean the end of a road. Pero el bautismo no significa el final de un camino. Baptism is the beginning. El bautismo es el principio. Baptism is just starting point, solamente es el punto de partida. So the Hebrew people here in Exodus 14, así que el Pueblo hebreo aquí en Éxodo 14. they are already being set free, ellos ya habían sido libertados, but now the enemy didn't want them in their freedom. Pero ahora el enemigo no los quería a ellos en su libertad. So the enemy, Pharaoh, así que el enemigo, faraón, he goes after them. Él va tras ellos. He gets his carriers, his armies, and he goes against them. Él consigue sus caballos, su armada y va detrás de ellos. The scripture declares, la escritura declara, that the Hebrew people during the day they were walking under the cloud, de que el pueblo hebreo caminaba bajo la nube en el día. And at night the cloud turned into fire so they can have light. Y en la noche la nube se convertía en fuego para que ellos pudieran tener luz. So they were walking under the presence of God. Ellos caminaban bajo la presencia de Dios. And here from verse 15. I would love to read those verses. Y aquí desde el versículo 15, me gustaría leer estos versículos. And it says, it dice, escape through the Red Sea. Israel escapa por el Mar Rojo. Then the Lord said to Moses, "Why are you crying out to me?" Tell the people to get moving. Luego el Señor le dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo que se ponga en marcha. Pick up your staff and raise your hand over the sea. Divide the waters so the Israelites can walk through the middle of the sea on dry ground. Toma tu vara y extiende la mano sobre el mar. Divide las aguas para que los israelitas puedan pasar por en medio del mar pisando tierra seca. And I will use this path of the Red Sea, y voy a utilizar este camino del Mar Rojo to compare to the end of a life, para compararlo con el final de una vida. We all need a Savior. Todos nosotros necesitamos un Salvador. Because at the end of life, porque al final de la vida, comparing to this sea, You will drown if you go to the sea. Si usted va y comparado con este mar, usted se va a ahogar en el mar. So life has an end, as we know, it, as human beings. La vida tiene un final, así como la conocemos como seres humanos. And that is death. Y esa es la muerte. That is death, la muerte. All of us will have to face the physical death. Todos nosotros vamos a tener que enfrentar la muerte física. We may have plans, visions, podremos tener planes, visiones, but one day we will not see the date. Pero un día no vamos a ver la fecha. Others will see the date, not us. Otros mirarán la fecha, no nosotros. The world will continue for them, but not for us. El mundo continuará para ellos, pero no para nosotros. That's a reality that we tend to ignore sometimes, or most of the time es una realidad que muchas veces ignoramos, pretendemos ignorar. If I ignore this reality, then it won't happen to me. Si yo ignoro esta realidad, entonces no me va a ocurrir. It doesn't work that way. No funciona de esa manera. We all have a time on this earth. Todos tenemos un tiempo en esta tierra. Therefore, we need a Savior. Por lo tanto, nosotros necesitamos un Salvador. Without a Savior, our end is to be cast out from the presence of god sin un salvador nuestro final es terminar echado fuera de la presencia de dios being the presence of god means to enter into the rest of god estar en la presencia de dios significa entrar en el reposo de dios But you need a heavenly resting place pero usted necesita un lugar en el cielo donde va a descansar On Earth, en la Tierra, we are resting on this body. En la Tierra estamos descansando en este cuerpo. We are not what we see on the mirror. Nosotros no somos lo que vemos en el espejo. You go to the mirror and that's your resting place on Earth. Usted va al, al, al espejo y ese es su lugar donde usted descansa aquí en la Tierra. But that's not yourself. Pero ese no es usted mismo. Once you get. Out of this earthly resting place, una vez usted salga de este lugar de, de reposo aquí en la tierra, you need a heavenly resting place. Usted necesita un lugar en el cielo donde descansar. The only way to have one is to be in Christ Jesus. La única manera de tener uno es estar en Jesucristo. And there is the symbolism of baptism. Y ahí está el simbolismo del bautismo. Why we should submerge someone under the water? ¿Por qué deberíamos sumergir a alguien bajo las aguas? When somebody is submerged under the waters, cuando alguien es sumergido bajo las aguas, it means that the old life that that person had is no longer available. Significa que ya esa vida vieja que tenía esa persona ya no está disponible. I, I remember someone that baptized close to the years that I got baptized. Recuerdo a alguien que se bautizó cerca de los años que yo me bauticé. That his passion for the Lord was so great que su pasión por el Señor era tan grande that he asked the preacher, "Leave me down here." Que él le dijo, le dijo al predicador, "Por favor, déjame aquí abajo." Draw me, draw me, draw me. That was <laughs> ahójame, That was his own words. Esas eran sus propias palabras. He knew who he was in the past. Él conocía quién él era en el pasado. Therefore he won no association anymore with what he was before Christ. Así que ya él no quería tener ningún tipo de asociación con quien él era antes de Cristo. So he came back from his baptism and until today that brother brother continues to serve the Lord. A él salió de las aguas y hasta el día de hoy ese hermano continúa sirviéndole al Señor. For me It was 18 years ago, para mi fue hace 18 años, that I made my public declaration, de que di mi declaración pública. Oh, what a joy, que gran gozo. What a joy, que gran gozo. What a privilege, que privilegio. Now I am one with Christ, ahora soy uno con Cristo. The old Caesar was drawn in the waters. El viejo César se ahogó en las aguas. And the new one that Christ started building from that moment up is here. Y aquel que Jesucristo comenzó a construir desde aquel momento está aquí. And still going by God's grace strong. Y continuando todavía por la gracia de Dios fuerte. Does that mean that I didn't have any flaws through 18 years? Eso significa que no tuve ningún tipo de bajas en 18 años. No all. para nada. But every time I have failed, pero cada vez que he fallado, I have come to the presence of God, of God. I have come to the presence of God. He venido a la presencia de Dios. And the only thing that I have found from him is love and forgiveness. Lo único que he encontrado de él es amor y perdón. How merciful is our Lord. Que tan misericordioso es nuestro Señor. Some people tend to believe, I have failed so much, that God will not allow me to be in his presence. ¿Cuántas personas piensan, yo he fallado tanto que Dios no me va a permitir estar en su presencia? But his love covers multitudes of faults. Pero su amor cubre multitud de faltas. It doesn't matter how big you think your sin is. No importa qué tan grande tú pienses que sea tu pecado. He is more than that. Él es más que eso. He can take care of you. Él puede tomar Cuidado de ti. Forgive yourself. Perdónate a ti mismo. Forgive others. Perdona a otros. So you can receive the forgiveness of the Father. Para que puedas recibir el perdón del Padre. Why so much hatred? ¿Por qué tanto odio? What why so much pain? ¿Por qué tanto dolor? That's the absence of the Holy Spirit in your life. Esa es la ausencia del Espíritu Santo en tu vida. the holy spirit comes when we become one with christ el espíritu santo viene cuando nosotros nos hacemos uno con cristo the red sea el mar rojo crossing the red sea on dry land cruzando el mar rojo en tierra seca the scripture declared that this episode que este episodio meant that the hebrew people were baptized with moses Declara de que el pueblo hebreo fue bautizado en Moisés Therefore De ahí That the religious people in the time of Jesus Thousands of years after De que la gente religiosa en los tiempos de Jesús Miles de años después Were not able to comprehend That this young man was saying That he was God in the flesh No podían comprender que él estaba diciendo Que él era Dios en la carne God was in front of them But their eyes were not open. Dios estaba delante de ellos, pero sus ojos no estaban abiertos. Pharaoh, the enemy, faraón el enemigo, he tried to cross the dry land through the Red Sea. Él trató de cruzar la tierra en seco a través del mar rojo. And what happened to him? ¿Y qué le pasó a él? Moses extended his arms. Moisés extendió su brazo. And the red sea closed again y el mar rojo se cerró de nuevo. So the enemy was drawn I was not able to reach the people of God. Así que el enemigo se ahogó y no pudo alcanzar a la gente de Dios. The same thing will happen to you over and over again once you surrender to Christ. Lo mismo te va a pasar a ti una y otra vez, siempre y cuando vivas rendida a Cristo. The enemy won't be able to get you. El enemigo no va a ser capaz de alcanzarte. You will see others falling, 1000 to one side, 10,000 to the other, but he will not reach out to you. Él va a venir y va a tumbar a mil por un lado, va a terminar a mil por el otro, pero no te va a alcanzar a ti. Why? ¿Por qué? Because the Holy One takes care of you. Porque el Santo toma cuidado de ti. This Pharisees confronting Jesus because he healed a blind man from his birth. They were jealous because they were with Moses baptism. Estos religiosos uh, fariseos confrontaban a Jesús porque Jesús le abrió la vista al ciego que había sido ciego de nacimiento y tenían este celo contra Jesús. But they were without understanding. Pero ya estaban sin entendimiento. A my prayer for both of you that are baptizing today, y mi oración es para cada una de ustedes que se van a bautizar hoy. That the understanding of God will reign over your mind, que el entendimiento de Dios va a reinar sobre sus mentes. That you will be someone set apart for the Lord, que van a ser alguien apartadas para el Señor. That you will see the goodness of God, que verán la bondad de Dios. The Israelites were set free. Los Israelitas fueron hechos libres. They were baptized in the Red Sea with Moses. Fueron bautizados en el Mar Rojo con Moisés. But 1 Corinthians 10 says this. Pero Primera de Corintios 10 dice esto. Lessons from Israel's idolatry. Lecciones de la idolatría de Israel. I don't want you to forget, dear brothers. Ancestors about our ancestors in the wilderness long ago. All of them were guided by, our, by a cloud that moved ahead of them and all of them walked through the sea on dry ground. Amados hermanos, no quiero que se olviden de lo que sucedió a nuestros antepasados hace mucho tiempo en el desierto. Todos fueron guiados por una nube que iba delante de ellos y todos caminaron a través del mar sobre tierra seca. In the cloud and in the sea. All of them were baptized as followers of Moses. Todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar como seguidores de Moisés. All of them ate the same spiritual food. Todos comieron el mismo alimento espiritual. And all of them drank the same spiritual water. For they drank from the spiritual rock that traveled with them, and that rock was Christ. Y todos bebieron la misma agua espiritual, espiritual Pues bebieron de la roca espiritual que viajaba con ellos, y esa roca era Cristo. Yet, God was not pleased with most of them, and their bodies were scattered in the wilderness. Sin embargo, Dios no se agradó con la mayoría de ellos, y sus cuerpos fueron dispersados en el desierto. These things happened as a warning to us, so that we would not crave evil things as they did. Esas cosas sucedieron como una advertencia para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo como hicieron ellos, or worship idols, as some of them did, as the Scripture say, say the people celebrate with feasting and drinking, and they indulge in pagan rivalry, ni rindamos culto a ídolos como hicieron algunos de ellos, como dicen las Escrituras el pueblo celebró con abundante comida y bebida, y se entregó a diversiones paganas. And we must not engage in sexual immorality as some of them did, causing 23,000 of them to die in one day. Y no debemos cometer inmoralidad sexual como hicieron algunos de ellos, lo cual causó la muerte de 23,000 personas en solo un día. Nor should we put Christ to the test as some of them did and then die from snake bites. Tampoco deberíamos poner a prueba a Cristo como hicieron algunos de ellos, y luego murieron mordidos por serpientes. And don't grumble as some of them did, and then were destroyed by the angel of death. Y no murmuren como lo hicieron algunos de ellos. Y luego el ángel de la muerte los destruyó. These things happened to them as an example for us. They were written down to warn us who live who live at the end of the edge. Esas cosas le sucedieron a ellos como ejemplo para nosotros. Se pusieron por escrito para que nos sirvan de advertencia a los que vivimos en el fin de los tiempos. If you think you are standing strong, be careful not to fail, not to fall. Si ustedes piensan que están firmes, tengan cuidado de no caer. The temptations in your life are not different from what others experience, and God is faithful. He will not allow the temptation to be more than you can stand. When you are tempted, He will show you a way out so that you can endure. Amen. Los las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan y Dios es fiel no permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Cuando sean tentados, él les mostrará una salida para que puedan resistir. Amén.